Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio con esta sesión para tercer y cuarto de primaria en la asignatura de matemáticas. ¿Estás listo? Vamos a ver si es cierto. Te voy a decir otro acertijo. ¿Estás listo? Muy bien, ¿recuerdas el pasado? ¿Cuál fue? ¿Qué número, si lo pones al revés, tiene menor valor? El 9, ¿verdad? Bien, ahora. ¿Qué número, si le quitas la mitad, te queda cero? ¿Sabes cuál es? Observa. Este número, si le quitas la mitad, ¿qué pasó? Quedó cero. ¿Sí? Entonces el número es el 8. Muy bien. Como ya estás listo, vamos a iniciar con la clase, haciendo un recordatorio de lo que vimos en la sesión pasada. Estuvimos trabajando con tablas de doble entrada, como las que vemos aquí. Si lo recuerdas, ¿verdad? Están compuestas por filas, pero también por columnas. Muy bien, ¿qué estaremos viendo hoy? También vamos a trabajar con tablas, pero en este caso, tablas que tienen imágenes. ¿Sabes cómo se llaman? Muy bien. Con lo que vamos a trabajar hoy son con pictogramas. Y un pictograma es aquel en donde un símbolo, bueno, si hablamos de matemáticas, es donde un símbolo adquiere un valor numérico, ¿sí? Un pictograma normal es como los que vemos aquí, como los señalamientos que tú ves en la calle, en la biblioteca, en el hospital, en cualquier lado. Por ejemplo, de no estacionarse, de cuidado con las escaleras, o si está un perrito por ahí, cuidado con el perro, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos trabajando matemáticas, vamos a trabajar con pictogramas donde una imagen representa un valor. Y ese valor nos va a dar los datos para resolver algunas situaciones. Muy bien. Observa aquí, hay dos imágenes. Los dos están cumpliendo años. ¿Sí? Bueno. Y si contamos las velas, vamos a ver cuántos está cumpliendo él y cuántos está cumpliendo él. Y contamos, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. ¿Crees que los dos cumplan 8 años? ¿Tú qué dices? Claro que no, ¿verdad? Porque este ya es una persona adulta, es un abuelito. Y este es un niño, por lo tanto, las velas no representan lo mismo. Aquí vale por un año, pero aquí valdría por 10 años. Entonces este niño estaría cumpliendo 8 años, pero el abuelito estaría cumpliendo, ¿cuánto? 80 años. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de tablas donde se representan los pictogramas. Recuerda que las tablas nos ayudan a organizar la información y si tiene imágenes, pues es mucho más entendible para nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar con los datos que fuimos a tomar de algunas escuelas. En la escuela Francisco Villa tienen este número de alumnos. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien poquitos, ¿verdad? Tiene 11. ¿Y acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí tiene 2, 4, 6, 8, 9. Aquí tendría 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. ¿Sí? ¿Tú crees que tenga ese número de alumnos una escuela que pueda tener nada más 10, 12, 11? No, ¿verdad? Porque son escuelas grandes. La escuela Francisco Villa tiene ese número de alumnos, pero nosotros tenemos que determinar qué valor tiene cada carita para poder determinar cuántos son en total en esa escuela. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a tomar esto como referencia. Si en la escuela 5 de mayo hay 1000 alumnos, ¿cuánto representa cada carita? Ahí ya nos está dando un dato.
Dice que aquí hay 1,000 alumnos. ¿Tú ves 1,000 alumnos? No, ¿verdad? Solamente vemos 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, ¿a qué llegamos? A que cada carita vale ¿cuánto? ¿Qué número multiplicado por 10 nos da como resultado 1,000? 100, ¿verdad? Entonces, determinamos que una carita vale ¿cuánto? Una carita entonces valdría 100. Si estamos hablando de niñas y si estamos hablando de niños. ¿Sí? Muy bien. Entonces quedamos que cada uno vale 100. Ahora sí, ya sabiendo eso, puedo determinar cuántos alumnos hay en cada escuela. ¿Me ayudas a hacerlo? Vamos a contar entonces. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000 y 1,100. Vamos entonces a llenar la tabla. En total yo tengo en la Francisco Villa 1,100 alumnos. En Niños Héroes vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 por 100 serían 1,200. En la Benito Juárez, vamos a ver cuántos tenemos. 2, 4, 6, 8, 9. 9 por 100 serían 900. En la 5 de Mayo, pues aquí nos está dando el dato, serían 1,000. En Independencia, vamos a ver cuántos son. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por lo tanto, también serían 1,200. Pero ahora quieren saber cuántos niños y cuántas niñas hay. ¿Crees que lo pueda sacar de aquí? Claro que sí. Voy a observar cuáles son niños y cuáles serían niñas. Entonces, contamos cuántas niñas hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 niñas. Si cada niña vale 100, entonces tendría 600 niñas. Y ahora veré cuántos niños tengo. 1, 2, 3 y 4. ¿Estará bien? ¿Tú qué dices? 600 más 400, ¿cuánto es? 1,000. Y aquí me está diciendo que tengo 1,100. Algo no conté bien, ¿verdad? Vamos a ver otra vez. Una niña, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver cuántos niños. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces serían 500. Ahora sí ya está bien el resultado. 500 más 600 son 1,100. Ahora veamos en la Niños Héroes. ¿Cuántos niños hay? 1, 2, 3, 4. 4 niños, por lo tanto, serían 400. ¿Cuántas niñas? De 400 para 1,200, ¿cuánto me hace falta? Pues 800. Y veamos si tenemos 8 niñas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Entonces vamos con la Benito Juárez. ¿Cuántas niñas tengo? 1, 2, 3, 4. Entonces serían 400. ¿Cuántos niños son? Si aplicamos lo mismo, de 400 para 900 serían 500. ¿Sí? Vamos a determinar aquí cuántas niñas y cuántos niños. Un niño, 2, 3, 4. 5 serían 500. Y entonces también habría 500 niñas. En la Escuela Independencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 niñas. Por lo tanto serían 900. Y 3 niños que serían 300. Con esto yo ya puedo ver en qué escuela hay más niñas y en qué escuela
hay más niños. Si observamos, ¿dónde hay más niñas? En Independencia. ¿Dónde hay más niños? Bueno, aquí coincidimos en que la Francisco Villa, Benito Juárez y 5 de Mayo tendrían más niños. ¿Dónde hay menos niños? Pues sería en la Escuela Independencia. ¿Sí observaste? Que a partir de los datos que me está dando una tabla, un pictograma, yo puedo obtener varios datos para comparar. ¿Dónde aplicas esto tú? ¿O dónde lo has visto? Lo puedes ver incluso en una clase de geografía para ver el número de habitantes de ciertas regiones. Si los has visto, ¿los recuerdas? Que hay unas pequeñas imágenes de personas y que esas imágenes representan a un número determinado de habitantes. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio para que te quede muy claro. Tenemos otra situación. En esta situación están manejando algunos huertos. Sí sabes qué es un huerto, ¿verdad? Un huerto es un lugar donde hay árboles frutales, ¿sí? En este caso, vamos a hablar de varias huertas y hablaremos de la huertilla, el paraíso, los naranjos, el manzano y otra huerta que se llama los gemelos. Bien, de estas que tenemos acá, vamos a observar cuántos hay de cada uno. Pero observa bien porque no es igual al que estuvimos trabajando hace un ratito. Si tú observas, te darás cuenta que aquí hay una diferencia. En la huertilla, observa, hay todo este tipo de árboles frutales. Naranjos, manzanos, limoneros y platanares. ¿Sí? Ahora, ¿tú ves todas las imágenes del mismo tamaño? ¿O ves que están diferentes? Se ven diferentes, ¿verdad? Si observas, aquí esta está más grande y esta está más pequeña. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque tienen un valor de acuerdo al tamaño que se les está dando. En este caso ya nos las ponen bien fáciles, ya no tenemos que determinar cuánto vale. Nos dice que los árboles grandes valen 20 o están representando a 20 árboles frutales. Y que los árboles pequeños están representando a 10 árboles frutales. Con esa información yo ya puedo obtener lo que quiero de aquí. ¿Sí? Supongamos que yo quiero saber cuántos naranjos hay en la huertilla. ¿Cómo le hago? Pues cuento 1, 2, 3, 4. Y ahora observo cuánto valen los grandes. Los grandes me dice que valen 20. Entonces, si yo multiplico 4 por 20, serían 80. ¿Sí? Pero también si observas, tiene dos pequeños. Y recuerda que los pequeños valen 10. Entonces estaría multiplicando 2 por 10, que serían 20. Si lo sumo, 80 más 10 serían 100. ¿Sí? Ya obtuve que en la huertilla yo tengo 100 naranjos. Bien. Para que no se nos vaya olvidando la información, la vamos a registrar en otra tabla de doble entrada. ¿Recuerdas que ya las trabajamos, verdad? Bien, entonces decíamos que aquí queremos saber cuántos árboles hay en total. Ya determinamos los naranjos, pero como me están pidiendo el total, yo tengo que observar todos. Y ya me dice acá que los grandes valen 20 y los pequeños valen 10. Entonces voy a contar todos los grandes y voy a contar todos los pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. ¿Sí? Tengo 10 árboles grandes. Si esos 10 árboles grandes yo los multiplico por su valor que están representando, entonces yo digo que son 10 por 20. ¿Recuerdas qué hacíamos cuando multiplicábamos? Cuando hacíamos multiplicaciones con múltiplos de 10. Claro, 2 por 1, 2 y se agregan los ceros. Entonces tengo 200. Pero me falta contar los chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto valen los pequeños? 10. Entonces son 7 por 10. Serían 70. Y estaría hablando que en esta huertilla habría 270 árboles. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos con el otro. ¿Cuántos tiene el paraíso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 20, ¿cuánto es? Haz tu cálculo mental, 8 por 2, 16, si le aumentas el 0, ¿cuánto sería? ¿Tú qué dices? Son 160. Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 10 serían 120. Si hacemos nosotros la suma, estaríamos hablando de que tenemos en total 280 árboles frutales. Si hablamos de los naranjos, seguiríamos el mismo procedimiento. Hay que contar los árboles grandes, multiplicarlos por el valor y después contar los pequeños, multiplicarlos por el valor, realizar una suma y obtenemos un resultado. ¿Qué más podemos hacer con la información? Como lo hicimos hace un momento, podemos comparar dónde hay más árboles, en la huertilla o en el paraíso. ¿Tú qué dices? Pues si observamos los datos, en el paraíso hay más. Si es que nos basamos de estos datos que tenemos aquí. Si complementamos nuestra tabla, pues podemos hacer una comparación mayor. Pero ¿qué tal si a ti te pidieran que quieren saber cuántos limoneros hay en los naranjos y cuántos limoneros hay en la huerta de los gemelos? ¿Qué tendrías que hacer? Pues enfocarte solo a lo que te están pidiendo. En este caso, si tomamos los datos de la tabla del pictograma, podemos determinar esa información. Observa, en los naranjos habría, acuérdate que los grandes valen 20, más lo que valgan los pequeños, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Entonces tendríamos 80. Y en los gemelos, 20 más 20 serían 40, más lo que valen los pequeños, 10, 20, 30, 40. Y tendríamos 80 limoneros en los naranjos y 80 limoneros en los gemelos. ¿Dónde hay más? Si te das cuenta, aunque está representado de manera diferente, tienen exactamente lo mismo. Aquí hay 80 y aquí hay 80. Pero está representado de una manera diferente. ¿Qué encontramos nosotros de diferencia en este pictograma en comparación con el anterior? Que el anterior nos manejaba un tamaño igual para todo, un solo valor. Y en este pictograma nos manejan dos valores diferentes. Es decir, de acuerdo al tamaño que te están manejando, le están dando el valor. ¿Sí? Perfecto, vamos a hacer un ejercicio más donde vamos a poner a prueba lo que ya estuvimos viendo hasta ahorita. En este caso vamos a hablar de algunos fraccionamientos. ¿Sabes qué es un fraccionamiento? Claro, es así como una colonia,
es un lugar donde viven muchas personas, ¿verdad? Y en los fraccionamientos que nos manejan acá, vemos que hay una cierta cantidad de automóviles. Y si te das cuenta, hay automóviles grandes y hay automóviles pequeños. Por lo tanto, ¿nos va a hablar de qué? ¿De que valen lo mismo? ¿O de que tienen valores diferentes? ¿De qué crees que nos va a hablar? Pues claro, de que tienen valores diferentes. ¿Por qué? Porque el de mayor tamaño tiene un mayor valor y el de menor tamaño tiene un menor valor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Muy bien. En este caso nos están dando que los de mayor tamaño valen 1,000 y los de menor tamaño valen 100. Por lo tanto, ¿cuántos tendríamos aquí? En los arcos, si los grandes valen 1,000, serían 1,000, 2,000, 3,000. ¿Más cuánto vale el pequeño? 100. Entonces estaríamos hablando que tenemos 3,100 automóviles, ¿sí? ¿Aquí de cuánto estamos hablando? Si observas, a simple vista vemos que tienen exactamente lo mismo. También tendrían 3,100. En los pinos, 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200. En Terralda, 1,000, 2,000, 3,000, 3,100, 3,200 y 3,300. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? Vamos a contestar unas preguntas. Grábate bien la información. Arcos 3,100, Arboledas 3,100, Pinos 3,200, Terralda 3,300. Ahora, ¿con esa información puedo contestar esto? Claro que sí. ¿Qué representa el carro más grande? ¿Tú qué dices? ¿Qué representa el carro más grande? Pues representa una cantidad mayor, ¿sí? Representa una cantidad mayor. ¿Qué representa el carro más pequeño? Una cantidad menor. ¿En cuál fraccionamiento hay más automóviles? Veamos la información que teníamos. Si comparamos, habría más automóviles en Terralda, ¿sí? Entonces contestamos nuestra pregunta fácilmente. Terralda tiene más automóviles. ¿En cuál hay menos automóviles? En este caso, serían dos lugares donde hay menos. Arcos y Arboledas, ¿sí? Entonces estaríamos que en Arcos y Arboledas hay menos automóviles, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el número de automóviles del fraccionamiento Pinos con el de Arcos? Ahí estamos trabajando esta información. ¿Qué diferencia hay entre el número de automóviles del fraccionamiento Los Pinos con el fraccionamiento Los Arcos? Recuerda qué hacemos cuando nos marcan una diferencia. Estaríamos realizando una resta. ¿Qué pondríamos en el sustraendo y qué pondríamos en el minuendo? ¿Qué pondríamos? Pues lógico, el número mayor va arriba, ¿verdad? Entonces sería 3,200 y le restaríamos el de los arcos, 3,100. 0, 0, 1 y 0. Fíjate cuál es la diferencia. La diferencia son 100 automóviles. ¿Ya viste qué fácil es trabajar con pictogramas? ¿Verdad? Es más fácil porque tiene imágenes y te permite observar, te permite analizar y te permite interpretar los datos. Y con ello, claro, ir resolviendo diferentes preguntas.
Muy bien, con esto hemos terminado nuestra clase. Espero que te haya quedado muy claro el uso de los pictogramas y que lo veas en la aplicación en su vida diaria. Fue un gusto enorme estar contigo. Te mando un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y te espero para la próxima sesión. Adiós.